¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Feliz sábado a todos, que estaréis con vuestras familias y con vuestros amigos. Y hoy os traemos aquí a Drafteados... ¡Bim! ¿Te ha gustado la intro o qué? Está bien, está bien. Hoy os traemos aquí a Drafteados un vídeo tremendo. Los mayores robos de la historia del draft. Hace unas semanas, familia, hicimos un vídeo sobre los peores número uno de la historia del draft. Os lo dejamos aquí arriba, por si no lo habéis visto y os apetece verlo con unas palomitas y una Pepsi Cola. Vale, buena publi. Ese vídeo, por cierto, tiene 150.000 visitas. Fue muy bien. Y precisamente por eso se nos ocurrió hacer este de los mayores robos de la historia del draft. Antes de empezar, os voy a decir que aquí no cuentan los undrafted. Claro, eso no cuenta. Fundamental, porque hay jugadores undrafted que no fueron elegidos, que luego han tenido una carrera muy buena y tal. Eso puede ser otro vídeo. Claro, pista a pista, guiño guiño. Pero en el de hoy no vale. Será otro vídeo. Ha rimado y todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, suscribiros al canal, por favor, que nos ayuda muchísimo. Y vamos ya con nuestros criterios, porque no para todo el mundo significa lo mismo ser un robo del draft. Nosotros hemos cogido unos criterios que vamos a enseñar ahora mismo. Tiene que ser un jugador elegido fuera del top 10 del draft de su año. Si fuiste elegido en el número 9, en el número 8, no vale. Tiene que ser más atrás. Vamos a contar desde el draft de 1980. No queremos irnos más atrás en la historia, porque no habíamos nacido y no queremos entrar ahí. Y vamos a hablar de jugadores ya retirados. No queremos a alguien que esté todavía en activo, claro, porque no sabemos cómo va a seguir la carrera de esa persona y no es lo mismo comparar una carrera de esas con la de uno que ya está retirado. Claro. Entonces, estos son nuestros criterios, sí, y vamos a empezar ya con la lista, ¿no? Sí, al final os vamos a enseñar una lista de jugadores actuales que todavía no han terminado sus carreras y que tienen pinta de que van a acabar entrando en esta lista, por lo menos muchos de ellos, pero de momento no entran y hemos elegido a 8 jugadores que para nosotros son los mayores robos de la historia del draft. Empezamos. Hay nombres muy frescos, ¿eh? Empezamos. Venga, empezamos por Clyde the Glide Drexler, número 14 del draft de 1983, elegido por Portland Trail Blazers. Luego estuvo 15 temporadas en la NBA, es Hall of Fame, 10 veces All-Star, 5 veces All-NBA, campeón de la NBA en el 95 con los Houston Rockets y Hakeem Olajuwon. Eso es. Y unas medias de carrera de 20,4 puntos, 6,1 rebotes y 5,6 asistencias para un número 14 del draft. Nada mal. Podríamos decir que son unos números estupendásticos. Sí, ya sabéis que siempre se ha hablado, fíjate lo que voy a aprovechar aquí, siempre se ha hablado de la posibilidad de que Michael Jordan hubiera acabado jugando con Drexler en los Portland Trail Blazers, porque como sabéis, Jordan fue elegido el número 3 del draft y los Blazers tenían el número 2 de ese draft con el que eligieron a Sam Bowie. Por cierto, de todo esto también hablamos en otro vídeo que tenemos en el canal de los mayores errores de Muy la historia bien. Del draft. Vas fantástico. Y que podemos dejar también por ahí. Pero en cualquier caso, gran carrera la del señor Drexler, que por supuesto es uno de los mayores robos de la historia del draft. Claro que sí. Con el número 7 tenemos a Dennis Rodman, número 27 del draft. Este ya es casi final de primera ronda, elegido en el 86, y este tiene una carrera buque que hay que verla. Es Hall of Fame también, ganó 5 anillos de la NBA, estuvo 14 temporadas en la NBA, 2 veces All-Star, 2 veces All-NBA, un tío en defensa que no te quieres encontrar por ningún lado, 8 veces en los mejores quintetos defensivos, 2 veces mejor defensor de la NBA y 7 veces campeón reboteador de la liga. Un tipo que peleaba como el que más, sí, sí, te metía unos codazos que había que verlos. Cuidado. Y que era un fenómeno. Todo el mundo lo quería como escudero, porque era un tío que te guardaba las espaldas, reboteaba, defendía, se dedicaba a lo suyo y era tremendo en lo que hacía. Dennis Rodman fue 6 temporadas seguidas máximo reboteador de la NBA, que eso es una auténtica locura. Es que cogía 17, 16... 18 rebotes tiene alguna temporada, me parece. En fin, un auténtico loco, el gusano Rodman, claro que sí. Fíjate, Steve Nash, número 15 del draft del 96. Vaya cara de loco tiene en la foto. No me lo quiero cruzar por la calle. No sé si es más como de técnico de informática o de chico de... Acabo de llegar a una fraternidad, ¿no? Sí, sí, chico desubicado. 18 temporadas en la NBA, Hall of Fame, 8 veces All-Star, 7 All-NBA, 5 veces campeón de asistencias en la NBA, 2 veces MVP, por supuesto, consecutivos. Además, y es el tercer jugador con más asistencias de la historia, 10.335. Decíamos ayer en el vídeo que subimos de preguntas y respuestas, que Steve Nash sería un jugador perfecto para la NBA actual. Sí. Hombre. Tirando triples, asistiendo, jugando rápido. Sí, sí. Qué mago, ¿eh? Le hubiera,
le hubiera encantado a Nash jugar en la NBA actual, por supuesto. Y es uno de los grandes pasadores de la historia de la NBA. Además, era un pasador súper innovador, con una imaginación tremenda. Totalmente. Que siempre parecía que iba por delante del baloncesto y de su generación. Y bueno, pues en definitiva, un gran robo del draft y uno de esos jugadores con los que se nos quedó un poco clavada la espinita de que nunca consiguiera ganar un anillo de la NBA. Sí. Llegó a dos finales del oeste consecutivas con los Phoenix Suns, pero nunca consiguió ese preciado anillo, ¿no? Les voy a recomendar una cosa. Vayan a YouTube y pongan Top 10 Assists Steve Nash Career. Hombre, porque es una locura, seguro. Sí, ya lo habréis visto muchos, pero tenéis que verlo porque es un fenómeno. Maravilla. Tony Parker, número 28 del draft. En 2001, este señor fue una ganga que flipáis. El señor Popovich se lo sacó de ahí, de la manga, fíjate. Muy bien. Arriba. 18 temporadas en la NBA, 6 veces All-Star, 4 veces All-NBA, 4 veces campeón de la NBA y encima MVP de las finales en 2007. Sexto jugador con más victorias en playoff de la historia de la NBA. Se dice pronto este último dato, pero un tío que ha tenido una experiencia compitiendo al más alto nivel durante tantos años, tiene un mérito que flipáis lo de Parker. Un auténtico fenómeno. Fue, por cierto, es creo la primera camiseta de NBA que compré yo. ¡Ostras! No era ni siquiera sin mangas. Era una camiseta de estas con mangas que se compraban en... encontrabas en alguna tienda. Me acuerdo. Por aquí. Y fue la primera camiseta de un jugador de NBA que yo tuve. Vaya datito, ¿eh? Olalá Parker. Sí, sí. Fíjate. Un fenómeno. Un fenómeno. Stockton y Malone los ponemos juntos porque fueron dos robos del draft, se puede decir tranquilamente. Además, de draft consecutivos. En el año 84, el señor Stockton sale en el número 16. En el año 85, el señor Malone sale en el número 13. Y son dos de los mejores jugadores de la historia. Los dos Hall of Fame, los dos un montón de veces All-Star. Uno asistía como un zumbao, el otro metía puntos como un loco. Y los dos hicieron historia ahí en Utah. No pudieron ganar nunca un anillo, ya sabéis, pero los dos hicieron historia, como digo, cada uno en su categoría. Sí, sí, claro. Stockton, máximo asistente, Karl Malone, segundo máximo anotador, dos enfermos de los buenos. ¿No quieres decir en qué otra cosa lidera la NBA, la historia de la NBA Stockton, que te gusta a ti mucho? En robos, ¿no? En robos. Es el máximo robador de la historia. Eso es que te gusta mucho decirlo eso, yo y lo sé. Creo que Karl Malone es el que lidera en pérdidas. Es verdad, es verdad. El jugador que más pérdidas tiene de la historia, pero hemos estado antes viendo ese dato y tiene un poco de truco, porque lo que pasa es que ha jugado más partidos que... Claro, que pero, la Tana. Pero en realidad, bueno, que el Tato, iba a decir. También. Bueno, da igual. Que en realidad perdía 3,1 balones por partido, que está muy por debajo del promedio de pérdidas de muchos de los jugadores de la actualidad. Sí, Harry, o sea que al final habrá muchos seguramente que le superen. Pero bueno, en cualquier caso, dos jugadores tremendamente históricos, la pareja de Utah Jazz, que, como todos sabéis, pues terminaron sin anillo por culpa de ¿quién? De Michael. De Michael Jordan, claro que claro que sí. Kobe Bryant, número 13 del draft del 96. ¿Qué os vamos a contar de este señor? 20 temporadas en la NBA, 18 veces All-Star, 15 All-NBA, 12 All-Defensive, 5 veces campeón de la NBA. ¿Cómo duele ver esa foto ahora, José? MVP en 2008, dos veces MVP de las finales, dos veces Scoring Champ, cuarto máximo anotador de la historia de la NBA. Número 13 del draft, Kobe Bryant, un tío que, bueno, ha sido historia para la liga, luego tuvo una carrera tremenda, como todos sabéis, y para un número 13, pues la verdad es que es un chollo de los grandes. Leyenda y mito ya, en la actualidad podemos decir tranquilamente Kobe Bryant, y bueno, pues no hay que olvidar que fue una elección de Charlotte Hornets que después, en esa misma noche del draft, acabó en Los Ángeles. En realidad, el robo, aunque fue elegido por Charlotte, se lo podemos adjudicar a Los Ángeles Lakers. Tal cual. Que al final se quedaron con Kobe Bryant, lo juntaron allí en Los Ángeles con Shaquille O'Neal y el resto es historia, ¿no? 5 años de la NBA. ¿Tú crees que la gente sabe quién va a ser el número uno, tío? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Hombre, es que yo creo además que habrá mucha gente de paisanos suyos, ¿vale?, que estarán viendo el vídeo precisamente para ver si nos hemos olvidado o no nos hemos olvidado del rey de los robos del draft. Pero claro que sí. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Ginobili, número 57 del draft del 99? Esto es alucinante. 16 temporadas en la NBA, dos veces All-Star, dos veces All-NBA, cuatro veces campeón de la NBA. Sin él no hubieran sido campeones, pero vamos, ni de coña. Ni de coña. Sexto mejor hombre, sexto hombre en 2008, octavo jugador con más victorias de la historia de los playoffs de la NBA. Vaya carrera la de Ginobili. Sí, sí. Vaya historia de superación. He visto yo charlas, creo que tiene una charla TED. ¿Ah, sí? Que es buenísima, Ginobili contando pues cómo fue superando obstáculos,
poco a poco, que al principio era muy delgado, sí, que luego no sé qué, currando siempre como un competidor que era. Sí, sí. Y fantástica carrera. Hemos hablado muchísimo últimamente de Kobe Bryant, pero si hay otro jugador al que podríamos adjudicarle lo de Mamba Mentality, probablemente sería Ginobili, otro duda. Competidor nato, toda su carrera luchando, un luchador, bueno, fantástico en cada partido. Al final acabo ganando 4 anillos de la NBA, también títulos con la selección argentina. Siempre pues me gusta recordar esa historia que él cuenta de la noche del draft. Él no sabía ni que iba a salir seleccionado, estaba durmiendo en un hotel, sí, tranquilamente, fatal. Y de repente elegido el número 57 del draft por San Antonio Spurs. Popovich y Buffon, que ya sabéis que han hecho historia en esto de los robos del draft. Buah. Y bueno, pues Ginobili es el robo de todos los robos. Un número 57 que es leyenda de la NBA. Ojalá podamos entrevistar alguna vez a Ginobili. Hombre, sería fantástico. Es lo único que digo. Vamos a terminar este vídeo, como os hemos contado, con una lista de jugadores que han sido robos de su draft, pero que están en activo todavía. Claro. Que son Draymond Green, por ejemplo, pick 35. Kawhi Leonard, pick 15. Giannis Antetokounmpo, pick 15. Nikola Jokic, 41. Marc Gasol, 48, Paul Millsap, 47, Lowry, 24, Rondo, 21, Butler, 30, Rudy Gobert, 27, Pascal Siakam, 27, este ojito, tiene una pinta de robo, ojito, que flipas, Isaiah Thomas, 60, Lou Williams, 45. Curiosa lista esta. Y seguro que hay más, algunos se nos habrá olvidado seguro, pero para que os hagáis una idea, siempre que hacemos estos vídeos decimos lo mismo. Qué difícil debe ser elegir en el draft. Porque eliges por talento, pero también eliges por proyección. Qué difícil es, qué jugadores van a seguir con la mentalidad correcta, van a evolucionar, van a tener más margen de mejora. Qué difícil debe ser ese trabajo en las 30 franquicias de la NBA. Qué difícil es elegir bien el draft. Difficult task. Sí, muy difícil. Aquí se queda este sábado. Muy difícil, ¿no? Sí. Y mañana tenemos el último termómetro de la temporada. No os lo perdáis. Antonio familia, de Miel. Porque ha quedado muy fresco y estamos bien. Lo querido.